Thank you, and congratulations, Valeria. Uh, it is now my distinct honor to welcome to the stage the ambassador uh, to Spain and Andorra from the United States of America, Ambassador Richard Buchan. Can you hear me? Yeah, good. Bueno, es un fenomeno esta chica, no? Uh, good morning. Um, I didn't realize when I accepted this engagement to speak that I would be following my wife. That's very difficult. You got the best one first. So I'm, I'm very honored to be here. Thank you. Um, good morning. Uh, thank you, Concordia, Matthew and Nicholas, AmCham, Spain, Jaime, Aida, Charlene for inviting me. It's really a, a pleasure to be here. Since arriving in Spain, my focus has been to increase the security and prosperity of the United States. These are President Trump's marching orders. In every country and in every region, our embassy teams work each day to advance security and prosperity for Americans and for our allies. And I want to emphasize that, and for our allies as well. I want to talk to you this morning about how we are applying that goal today in Latin America and in the Caribbean. Spain is a crucial part of this conversation. Somos aliados, socios y amigos, España y Estados Unidos. We believe strongly that Spain can and must play a key role in leading, in leading Europe on Latin America. Latin America expects Spain to act, and the EU, including both France and Germany, which usually lead is looking to Spain right now for leadership on Venezuela right now The United States wants the same thing our allies want for Latin America a prosperous, safe, and democratic region. We know this is possible because of all the significant progress that has already occurred in the region. One great example, Colombia. Over 20 years ago, many had written Colombia off as a failed state. Today, Colombia is a model for the region, a strong democracy and economic powerhouse that now trains other countries' police and military forces. This is our vision for all countries in the hemisphere, and we are working hard to make it a reality. Unfortunately, there are a few notable exceptions, Venezuela and Cuba. Let me start with Venezuela. In a country that sits on some of the world's largest oil reserves, people are literally dying of hunger. Hunger. You've seen the horrific photos of starving ch children published by ABC, the New York Times, and other magazines. Jóvenes muriendo de hambre. Qué horror. ¿Cómo puede ser en un país tan rico? I have three kids. Those photos are really hard to look at. We have an obligation to help Venezuela, the people of Venezuela, now. We cannot ignore this massive humanitarian catastrophe, and let me remind everyone, a country that was once the wealthiest in Latin America. It's a different picture today. There's no food for many, and there are no medicines or supplies in the hospitals. Regular blackouts occur throughout the country. More than 4 million people have fled Venezuela. That's over 12% of the population. 200,000 Venezuelans are here in Spain alone. We're not counting dual citizenship. The economy is in tatters. Inflation is annualizing at over 1 million percent. Nearly 9 out of 10 Venezuelans are living in poverty today. But do you know who's doing just fine? Maduro and his cronies. They are estimated to have stolen over $300 billion. Tres mil millones de dólares han robado. Mucho dinero, no? Mucho. While their fellow countrymen, women and children die, Maduro's henchmen and their families fly first class to Europe. They buy luxury flats some of them on Serrano, and live high on the hog spending money stolen from the Venezuelan people. The Maduro regime is providing virtually no government services, robbing the country blind, and people are starving to death. Yet in May of this year, Maduro agreed to pay the Russians over $200 million to repair Venezuela's air defense systems and military airplanes and helicopters. How's that for priorities? Airplanes instead of food for the people. Starving children. Despite all of this, the prevailing sentiment in Europe is caution. Don't provoke Maduro. It could result in bloodshed. We read op-eds and quotes in the papers expressing fear of a U.S. invasion into Venezuela. But you know what? There is already bloodshed in the streets in Venezuela. People are already dying at extraordinary rates and have been for years. And as innocent Venezuelans flee their country, Cuban intelligence agents and Russian soldiers stream in. Those fearing a U.S. invasion are looking in the wrong direction, I tell you today. The Cubans and Russians have already invaded Venezuela. So what are we doing about this? What is the United States doing about this? How do we end this sickening human suffering in Venezuela? The United States is trying and we've already taken many steps. Our efforts are carefully considered and fully coordinated with interim President Guaido and our regional partners. Spain and the U U EU have taken some steps as well, but we, more importantly, Venezuela, need more from our allies, Spain above all. We're pressuring Maduro to allow a return to democracy. After years of autocratic control, Maduro needs convincing that it is time to go. Now. Not later. Now. Through targeted sanctions and visa restrictions, we have ensured that Maduro and his henchmen cannot use the United States financial system. Since 2017, we have placed more than 150 individuals and entities in Venezuela on our sanctions blacklist. The message, you can either have a job with Maduro or you can have a U.S. bank account. You cannot have both. Do you know how many designations of corrupt Venezuelans the EU has made? 18. 18 to our 150. We need help. Venezuela needs help. The United States has also revoked more than 700 visa from Venezuelans aligned with Maduro, including 107 former diplomatic personnel. Which brings me to a key stakeholder in all of this, the Venezuelan security forces. Venezuela's military has more than 2,000 generals, 2,000, many of whom have no soldiers to command. By the way, for, the, for comparison, the, the much larger U.S. military has 900 generals. Venezuela, 2,000, the United States, 900. Now is the time for Venezuela's military members to tell the Russians and the Cubans to go home and to accept Juan Guaido's offer to help rebuild a democratic and prosperous country for all Venezuelans. Our second tool to restore democracy to Venezuela is diplomatic engagement. The democratic Venezuelan opposition has rallied behind Juan Guaido as interim president until free and fair elections can be held. We have pushed relentlessly for support of Guaido, and the rest of the world needs to do the same. But let's not kid ourselves. Free and fair elections cannot be overseen by a tyrant like Maduro. That's the fox guarding the hen house. As we have repeatedly stated, the only thing to negotiate with Maduro is his departure. My team and I are working closely with the White House, senior leaders at the Department of State, Treasury, and our Congress. Washington understands that the EU action on Venezuela depends on consensus, and the EU is looking to Spain to build that consensus. I have spoken to the highest level of the Spanish government, met with Guaido's ambassadors, published op-eds, and I will soon travel to Colombia and visit the border area with Venezuela. All to raise awareness and show the Venezuelan people we are doing everything we can to help. But we need a united front and I will continue to look for opportunities to work with our Spanish allies to do more. This list includes recognizing and credentialing Guaido's ambassadors, seating his de designated representatives in international fora to protect Venezuela's assets, investigating the flows of dirty Venezuelan money in Europe, supporting sanctions, and pressuring Cuba and Russia to withdraw their military and intelligence personnel from Venezuela. The US, Spain, and the EU, and the suffering people of Venezuela all want a return to democracy. But hopes and words are not enough, and time is of the essence. Venezuela needs Spain and Europe to take more action, and take it now. Now let me turn to the country that has done so much to prop up the Maduro regime, Cuba. For 60 years, the Cuban people have suffered systematic human rights abuses and repression by the communist Cuban regime. Make no mistake, the human rights situation in Cuba is abysmal. Authorities harass and jail activists, dissidents, artists, and anyone deemed an enemy of the state. These arrests did not stop with Castro's death. They have only increased with the new regime. A respected NGO here in Spain reports that in February, the government cracked down on protesters and made over 300 arbitrary arrests. In April, another 227, and in May, 207. The United States seeks a stable, prosperous, and free country for the Cuban people, and we have decided that we can no longer ignore their suffering. Over 20 years ago, the U.S. Congress passed the Helms-Burton Act to pressure Fidel Castro to restore democracy and to respect human rights in Cuba. The act allowed American citizens and companies to sue to reclaim the properties Castro confiscated from them, properties he stole. This covers nearly 6,000 claims with a total value estimated at 8 billion dollars. In April, the Trump administration took the historic decision to fully implement Helms-Burton. Investors in Cuba Foreign and, and Americans, and I want to emphasize, and Americans, have had 22 years to do their due diligence. They know that have been, they have been doing and now face justice from profiting from the Fidel Castro from what Fidel Castro stole from others. I want to be very clear on this point. American companies are also included. Just ask Carnival Cruise Lines, which is a vitally important business in my home state of Florida they're suffering the sanctions as well. Companies, investors, wherever they come from, need to understand there is a financial and political price for doing business with tyrants. We therefore call on Spain and the EU to make democracy and human rights conditions in Cuba a top priority, and to press Cuba on its malign activities in the Western Hemisphere, especially Venezuela. Now I'd like to take you halfway around the world to discuss the challenges posed by another nation, China. Free and fair trade is a major priority for the Trump administration. It is key to prosperity and development, and we have aggressively taken on unfair practices that harm companies and consumers around the world. Over many decades' administrations, the United States has concerned been concerned about China's non-market oriented policies, including forced technology transfer, intellectual property theft, subsidi subsidies, and excess capacity. These policies distort global markets and harm the U.S., Latin America, and European businesses, farmers, and workers alike. Added to that is a pressing new concern, China's efforts to control 5G the fifth generation cellular network technology 5g is the future today there are about 5 billion different connections to the internet daily in 10 years that's estimated to be 50 billion giant uh, chinese tech huawei is aiming to be the dominant player in 5g there are two other companies actually probably three nokia ericsson and samsung who struggle to compete due to the unequal playing field Notice I didn't name any American companies. There are none uh, with respect to 5G at this point. They're all uh, uh, Korean, obviously, and, and Western European. If Huawei, and let's not kid ourselves, Huawei, Huawei is synonymous with China, you can't separate them, controls 5G, they will effectively control our national security. They will be able to control utilities like power and water self-driving cars, high-speed trains and airplanes. Is it prudent to have China's finger on the off button for all these things in the future? I assure you it's not. We recognize the obvious. China is and will remain a significant trading partner for Europe, Latin America and the United States. We welcome that. We really do. Please buy your shirts from China if the deal was the right deal, buy your children's toys from china by bicycles no problem trading items with china is fine provided china plays by the rules however by allowing chinese firms into 5g networks we would effectively cede to them our national security western civilization ceding national security to china the U united states will simply not allow that to happen there's a saying Choose the safe and secure way or choose the Huawei. Um, we obviously don't want the Huawei. Let me close by retaining, restating what I said up front. Our focus is on security and prosperity at home, in Europe, in Latin America, and around the world. Spain is one of our closest allies. I can't think of a better relationship to the United States than with the people of Spain. It's top notch somos aliados socios y amigos. Punto. The Trump administration has made some tough decisions and I realize that our president is controversial and everything he says is not popular. I fully admit that. But when we look at the facts on the ground in Venezuela and Cuba or when clearly assessing China's unfair economic practices I think we can agree that dramatic change is needed. This change will not come about by repeating policies of the past, and we cannot improve the situations in Venezuela and Cuba or address other challenges by simply talking, talking, and waiting. We need to act in concert with strong and reliable partners. No allies are more important, as I've, as I've said, than Spain and the EU. Together, we can ensure that Latin America's democratic traditions, and economic development grow strong everywhere in the region without exception so all Latinos can enjoy security and prosperity. That is the goal of the United States. I know this is Europe's and Spain's goal as well. Together we can make it happen starting now. This concludes my comments today. Thank you very much. thank you ambassador and now on to our next uh, discussion we will now be speaking about latin american u.s and spanish relations so please welcome to the stage asis martín de cavedes ceo of Euro europa press as our moderator and our esteemed panelists ¿Dónde me pongo así? A mi derecha. Álvaro. Ahí a la derecha. Sí, Carlos. Bueno, presidente. Trinidad. Sí. Por lo menos nos damos la mano para que no parezca que no, no. somos Carlos. <laughs> pues buenos días a todos. Eh, difícilmente se puede tener un mejor panel que este para hablar de las relaciones de los Estados Unidos, de España, nuestro país, con el mundo latinoamericano. Eh, tengo, realmente no hacía falta presentar, porque son de sobra conocidos los tres, pero vamos a, a una presentación muy breve. Trinidad Jiménez, la conocemos todos, eh, fue ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y en la actualidad ocupa un puesto trascendental en Telefónica como director global de lo que es Strategy and Public Affairs. Gracias, Trinidad. Un placer, de verdad. Además nos conocemos hace un montón de años. Gracias. Bueno, Álvaro Uribe es president, expresidente de Colombia, lo fue en dos mandatos, en el año 2002 al 2006 y del 2006 al 2010. Persona enormemente influyente en la actualidad me consta en su país. Y finalmente Carlos Gutiérrez, que es el presidente del Albright Stonebridge Group y que fue un exsecretario de Estado de los, de los Estados Unidos de América con el presidente Bush. Como decía al principio, difícilmente podemos tener mejor panel que este. Bueno, yo tengo cuatro preguntas que iremos cubriendo, pero me, me voy a animar a, a juntar la primera y la segunda. La pregunta, por tanto, primera, segunda para que la contestéis como veis vosotros en el que queráis, sería la siguiente. Parece que hay un cierto consenso de que la economía de la región está entrando en un proceso de cierta desaceleración. Por otro lado, parece ser verdad que existen puntos todavía, digamos, de, de situación política con cierta dificultad. Vamos a dejar un poco aparte porque ya el embajador ha hablado de, de Venezuela y Cuba y Nicaragua, países singulares, pero bueno, efectivamente hay unas elecciones muy importantes en Argentina a la vuelta del verano, el, el, el nuevo liderazgo en Brasil pues, tiene que consolidarse, eh, tenemos un proceso apasionante, pero no es acento de tensiones, en el país de, del señor Uribe, y eh, entonces en esta situación la pregunta que yo haría es si las empresas españolas, una muy grande, ciertamente es telefónica, pero hay otras muchas, y las norteamericanas tienen que estar o no preocupadas de este nuevo escenario de, digamos, enfriamiento económico y cierta tensión política. Y la segunda, aquí una, la primera, es que tradicionalmente, como todos sabéis, España y los Estados Unidos han sido los dos grandes inversores en el mundo de la América Latina, pero China está ocupando un papel enorme y crecientemente relevante, sobre todo, sobre todo de Panamá para el sur. Entonces, si sí, a esta dimensión, digamos, de enfriamiento económico y situación política, se, se añade o no la amenaza, quizás una palabra dura, la situación de inversión de China y en qué medida esto debe o no afectar las inversiones españolas. Yo creo que esta es la pregunta. Y, bueno, Trinidad, quizás inicias tú el... El debate. Eh, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias eh, por tu presentación, muchísimas gracias por porque me hayan invitado la, la Cámara de Comercio de España Estados Unidos. Eh, la verdad es que a pesar de que es verdad que se ve una cierta desaceleración económica en la región en América Latina, yo sería optimista sobre el futuro de la región. Quizás porque la región la conozco bien desde hace más de 35 años, que fue la primera vez que viajé allí y he visto que ha habido un proceso de cambio importante, una evolución y una uh, consolidación de, de muchos de los elementos económicos que hoy día son fundamentales para el progreso y para el desarrollo. Con lo cual yo diría que a pesar de la desaceleración económica, una cierta desaceleración porque la región está creciendo, pero sería optimista respecto al futuro. ¿Por qué? Eh, porque, entre otras cosas, estamos inmersos en una plena revolución digital. Y eso significa que América Latina, con unas buenas infraestructuras digitales como las que tiene, se puede incorporar a esta revolución digital y, por tanto, ganar en desarrollo, ganar en productividad e incorporarse a esa nueva revolución digital. En ese sentido me parece especialmente importante. ¿no? Y el papel de las empresas, una empresa como Telefónica, que lleva 30 años en la región, le puedo decir que es un, eh, un compromiso muy fuerte el que sigue manteniendo con la región. Vamos a seguir apostando por la región porque cuando llegamos a algún lugar nos parece que debemos comprometernos con los ciudadanos y sobre todo porque proveemos un servicio público esencial y eh, estamos en un sector que es estratégico. ¿no? Eh, para darle un dato, en los últimos seis años Telefónica, solamente Telefónica hay otras operadoras, ha invertido en la región más de 30 mil millones de euros. Eso es un dato muy relevante de nuestro compromiso con el desarrollo, pero también con los países donde llegamos. Y también quiero dar otro dato, y, y es que nuestra aportación al PIB está en torno al 0,5% del PIB global en el último año. En fin, creo que tenemos que hacer una apuesta muy fuerte. Le voy a dar también alguna, eh, solamente mencionarles sobre la relación España-América Latina, la relación Europa-América Latina. La Unión Europea es el primer inversor. Uh, en América Latina. Creo que también es un dato importante y el primer inversor. Gracias también a las empresas españolas y a la posición de liderazgo que España siempre ha ocupado. Que llegan otros competidores. Bueno, vamos a ver cómo somos capaces nosotros, los que tenemos que defender nuestro espacio, eh, cómo conseguimos eh, consensuar y, y acomodar todo este nuevo proceso en el cual nos encontramos. Presidente. Bueno, me da mucho gusto estar en este panel. Muchas gracias por invitarme. Eh, yo diría lo siguiente. El riesgo para las inversiones españolas en América Latina no está en los ciclos de la economía, que las materias primas suben y bajan. Están en la orientación pro-empresa privada de los gobiernos. Yo no veo riesgos que en América Latina vuelvan gobiernos de socialismo siglo XXI, pero sí pueden llegar con semejantes ideas y bajo otro nombre, restrictivos de las libertades, restrictivos de la democracia, restrictivos de la iniciativa privada, amigos de la economía de reparto, no de la creación de riqueza con inclusión social. España ha venido en las últimas tres décadas desplazando a muchos inversionistas en América Latina. En algunos de nuestros países es, eh, la, tiene la primera o la segunda inversión extranjera. Además de los, el año 2017, de todas las remesas que llegaron a América Latina de familias en el extranjero, llegaron 7 mil millones de dólares de España. En muchos países como Ecuador, Chile, Colombia, las remesas que llegan provenientes de España ocupan un alto porcentaje. El año pasado de 6 mil millones de dólares que recibió Colombia en remesas, 1.800 se originaron en España. Entonces, todo eso hay que cuidarlo con muy buenas relaciones. ¿Qué pasan por dónde? Yo diría que hay que seguirle dando énfasis a la cumbre iberoamericana. Eso ha sido una mesa de diálogo permanente entre la región y España. Ayudó mucho a la consolidación democrática que, dejaron at que dejó atrás muchas dictaduras. Segundo, al diálogo político. España ha sido el punto fundamental para el acuerdo de diálogo político entre muchos países de América Latina y la Unión Europea. Tercero, al acuerdo de libre comercio, al acuerdo de protección de inversiones y a los acuerdos de desmonte de doble tributación entre América Latina y Europa. Todavía falta avanzar en esa materia. Por supuesto que hay temas que preocupan mucho. Eh, yo quiero referirme al tema de Venezuela y al tema de Colombia. El tema de Venezuela. En España institucionalmente se nota que hace falta determinación frente al riesgo que implica Venezuela. Yo creo que hoy Venezuela requiere que países como España, la Unión Europea, se alíen a otros países que están exigiendo que las Fuerzas Armadas de Venezuela, por razones humanitarias que están consagradas en el Estatuto de Naciones Unidas, remuevan a Maduro, apoyen a, al presidente Guaidó para que haya la transición democrática. Eso es urgente. El, el diálogo que siguen impulsando allí, eh, Venezuela lo aprendió muy bien de Castro y este de sus profesores marxistas. Y Marx en esa materia fue el mejor alumno de Maquiavelo. Ese diálogo los comunistas de nuevo tipo lo utilizan simplemente para fortalecerse. Me parece muy grave que países como España sigan cayendo en esa trampa. Y mire entonces, toda esa crisis humanitaria en Venezuela, esa destrucción democrática, acaba con la empresa privada, con toda la inversión extranjera, acaba con el Estado de Derecho, los medios de comunicación, o los expropian o obligan a que queden de propiedad amigos del régimen. ¿Para dónde vamos? Y, y realmente nada pasa. Acaba de decir el embajador americano que han, ha salido el 12% de la población venezolana. 1.300.000 hermanos venezolanos se han llegado a Colombia. Este año le cuesta eso a Colombia en salud, en sanidad, 300 millones de dólares. Y el presidente Duque hereda en Colombia un problema de 200.000 hectáreas de coca, impunidad total al terrorismo. Allí España ha sido muy equívoca, porque aquí han tenido mucha firmeza frente a ETA y en el caso de Colombia, frente a FARC, España ha sido complaciente con la impunidad. Esa impunidad ha generado crecimiento de nuevos grupos violentos, rearme de FARC y, y dificulta mucho el manejo colombiano. ¿Cuál es la diferencia? Colombia tiene un gran gobierno. Venezuela está esperando un apoyo internacional resuelto para que las Fuerzas Armadas puedan eh, trasladar el poder efic eficaz de la tiranía al presidente democrático Guaidó. Son temas... De precauciones que tiene que tomar España. Muy, muy, muchas gracias. No es mi misión opinar, pero no me resisto. He estado dos semanas atrás en tu querido país y es espectacular y quiero felicitar a tu gobierno por lo bien que lo está haciendo. Tuvimos ocasión de entrevistar al presidente Iván Duque y es. En fin. Pero vamos a pasar la, la voz a, a los Estados Unidos. De los Estados Unidos es y seguirá siendo durante mucho tiempo el país de referencia en el mundo y ciertamente en Latinoamérica. Una persona con la experiencia tuya, Carlos, que has visto la evolución de Latinoamérica en los últimos 30 años quizá, nos puedes, nos puedes de alguna manera ilustrar. Y de alguna manera sabemos todos que Venezuela es, es importante, pero vamos a abrir un poco el foco. En fin, vamos a centrarnos en la región, es decir, cómo... Y en el tema chino, que ninguno de vosotros por ahora lo, 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 habéis, lo habéis tocado. Eh, adelante. Yo creo que eh, en Latinoamérica se tiene que tener una visión a largo plazo. Yo tuve la, la oportunidad, el privilegio de trabajar con una empresa que empezó a abrir plantas en Latinoamérica en los años 60. Y hemos pasado, o pasamos por problemas fuertes, pero a la larga siempre salimos adelante. Y a la larga los mercados ahí están. Cuba y Venezuela para el empresario ha sido un problema tremendo, pero hay que reconocer que esos son excepciones. Eh, por ejemplo, en el año 82 me dieron un proyecto. Eh, porque alguien en Estados Unidos se puso a leer el economista o la revista Time y vio que en Colombia había drogas y marxistas y peleas y una guerra y dijo, hay que salirnos de Colombia. Porque leyeron algo en el periódico. Entonces yo fui, me dieron a mí, Gutiérrez, ve y vende la subsidiaria en Colombia. Bueno, fallé, no la pude vender. Cuando llegué a ser presidente de la empresa estaba tan feliz que había fallado, porque Colombia es un gran mercado, pero desde afuera la gente lo ve y la percepción es no está la FARC y está en las drogas, es igual con México. México este año va a crecer y, y por cierto lo de Colombia yo le doy mucho crédito al presidente Uribe, eh, lo que es Colombia hoy, pero eh, México, una percepción totalmente eh, de corrupción, que no se crece, que no hay tecnología, que no hay sofisticación. Este año, desafortunadamente, México va a crecer 1,5, 1,2. Pero a la larga, a la larga, México es un mercado enorme. Y se lo puedo decir porque yo empecé a trabajar en México en el año 75. Y la empresa era chiquita, hoy en día es un monstruo. Eh, han habido problemas, hubieron problemas en sexenios y había gente que decía hay que salirnos de México. Tuvimos líderes que tuvieron una visión de quedarnos. Eh, la ventaja que tiene España es que conocen el aspecto cultural de, de Latinoamérica. Nosotros estamos en el negocio de ayudar a empresas. Y nos damos cuenta que muchos de los errores que cometen empresas multinacionales son culturales. Piensan que llegan a América Latina, México, Argentina, donde sea, y que es Estados Unidos, y se meten en problemas. España no tiene ese problema. España conoce culturalmente la región y creo que es una ventaja. Eh, China, lo dejamos para la otra pregunta. Pero, pero Creo que hay consenso en que Telefónica es un caso de éxito. De éxito, pero hay futuro. Entonces te pregunto, Trinidad, ¿qué países veis vosotros desde Telefónica como los países con más potencial dentro de la región? Quería, eh, si me permites, Perdona, que sea tan concreto, pero sí. es que esa me la tienes que contestar. Sí, quería, quería también eh, referirme así, muchísimas gracias, a las palabras, le agradezco del secretario Gutiérrez, porque es verdad que nosotros sentimos, y lo siento desde hace muchos años, que el valor añadido que, que España como país tiene en el mundo, en el escenario global, es por su relación privilegiada con América Latina. Eh, tenemos unas relaciones históricas eh, muy consolidadas, son relaciones históricas, pero también son relaciones culturales, son relaciones de afecto, son relaciones fa casi familiares. Y eso nos hace que nuestra aproximación, y España empezó a llegar, sus empresas en los años 90 empezaron a llegar al calor de la ola de privatizaciones de, de grandes eh, servicios públicos, como podía ser la telefonía, la electricidad, el agua, los seguros, etc. Y llegamos allí, e hicimos una inversión. Muy importante, de hecho, el 10% del PIB español estaba allí en América Latina. Y en los momentos de la crisis, eh, España, sobre todo sus empresas, pudieron equilibrar su, sus cuentas gracias a las inversiones y a los beneficios que alcanzaban en América Latina. Por eso siempre mostramos una relación de mucho, de mucho respeto y una relación de mucho compromiso. Y entendemos. Eh, cómo están trabajando allí y por eso queremos siempre mantener esa relación eh, de respeto. Así me preguntaba nuestro moderador, eh, ¿qué dónde vemos el eh, futuro? Evidentemente el futuro lo vemos... A lo mejor te va a parecer extraño que diga eso, lo veo en toda la región, porque tenemos relaciones a largo plazo. Nuestras inversiones no son inmediatas, en el sentido de que, bueno, tenemos que hacer gran despliegue de infraestructuras, sobre todo eh, ahora que se aproxima el despliegue de redes sin coger, para el futuro. Son inversiones a muy largo plazo. Y nosotros nos hemos quedado en momentos muy duros, en la Argentina del Corralito, cuando todo el mundo salió, todo el mundo salió, nosotros nos quedamos. Nos quedamos porque tenemos un compromiso con Argentina y eso lo puedo decir en toda eh, la región. Por tanto, hay futuro. Yo veo que América Latina es una región dinámica, es una región fuerte, de gente joven, es rica. Eh, puede hacer las cosas mejor, en muchas cosas puede hacer mejor desempeño, pero en general tiene un futuro muy prometedor y yo creo que eso es lo que eh, tenemos que poner hoy en valor. Y me va a permitir también el moderador que le diga algo al presidente Uribe, porque el presidente Uribe y yo nos conocemos hace 30 años. Y desde esa relación de respeto y afecto, presidente, ha hecho usted dos afirmaciones acerca de España que me va a permitir que le haga un comentario desde el respeto. El gobierno español tiene ese fuerte compromiso con, con América Latina. Y nosotros uh, uh, tenemos, yo tengo una posición de Estado. He sido ministra de Asuntos Exteriores y tengo una posición de lealtad institucional con el gobierno, fuera el que fuera. Y es una política de Estado las relaciones internacionales. Nosotros tenemos una posición en Venezuela que es la posición de la Unión Europea, eh, la que ha marcado la Unión Europea, la que ha marcado la alta representante Federica Mocherini, eh, el grupo de contacto. Eh, el enviado especial de Federica Mocchinini, que es el señor Enrique Iglesias, usted se ha referido al sistema de cumbres que él estuvo durante muchos años liderando en las cumbres iberoamericanas. Es una posición de enorme respeto con la legalidad internacional y de defensa de eh, los ciudadanos en Venezuela. En relación también a Colombia, presidente Uribe, nosotros. Hemos tenido una posición de firme compromiso en la lucha contra el terrorismo, aquí en España y también en su país. Y nosotros lo único que hemos hecho ha sido apoyar a los distintos gobiernos, a su gobierno, al gobierno del presidente Santos y ahora al presidente de Iván Duque, que son los que marcan en cada momento la política. Se lo digo desde el respeto, porque desde el respeto nos hemos relacionado siempre con el conjunto de América Latina. Presidente, the floor is yours. <laughs> no, yo. Eh, John... Eh, no sabía que conozco a, a la eh, canciller Trinidad hace tantos años porque ella sigue siendo muy joven y muy bella y yo ya tengo este pelo irreversiblemente blanco. El tema Venezuela, estimada canciller. Yo creo que si no hay un cambio internacional severo, para exigirle a las Fuerzas Armadas de Venezuela cumplir el deber, no de dar un golpe de Estado, sino de superar un golpe de Estado que ha dado Maduro, que venía desde Chávez. Cumplir el deber con los acuerdos de Naciones Unidas que obligan a los países a remover las causas de las crisis humanitarias. Hacer a un lado a Maduro y a su régimen. Apoyar al presidente Guaidó para la transición democrática, creo que estamos ante el peligro de que la tiranía de Venezuela se estabilice, como se estabilizó en el tiempo la dictadura cubana. Ahora, el tema de la legalidad, a, a mí me parece que la Unión Europea en esa materia tiene un concepto equivocado de la legalidad. La legalidad hay que verla hoy a través del prisma de la crisis humanitaria. Un gobierno que provoca semejante crisis humanitaria es un gobierno tiránico que está actuando contra la legalidad. El caso de Colombia, ¿cómo? No me va a preocupar a mí que la Unión Europea y España, y, y si, si, si España no fuera importante en esto, nuestra, eh, no solamente nuestra madre patria, sino nuestro vínculo con la Unión Europea. El punto fundamental para el diálogo político, para los acuerdos de comercio, el primero o segundo inversionista, ¿cómo no me va a preocupar, como nos preocupan muchos colombianos, que España hubiera apoyado la total impunidad al narcoterrorismo de FARC? Eso es muy grave. Yo diría que es de la mayor importancia otra reflexión. No permitamos que tengamos en esa parte de América del Sur una nueva Siria. Para allá vamos. Es que en el momento que Venezuela llegue a, a, a expulsar 10 millones de personas y ya va por encima de 4, vamos a tener una nueva Siria en América Latina. Y, y si a eso se le suma la herencia al presidente Duque, 200 mil hectáreas de coca, impunidad absoluta al terrorismo, todos esos grupos terroristas, por fortuna tenemos al presidente Duque, América Latina corre en esa parte septentrional un gran riesgo que Europa no lo puede ignorar. Yo diría, no le pregunten al canciller de Colombia, ¿usted le está cumpliendo a los de la FARC? El gobierno de Duque, como lo han hecho todos los gobiernos de Colombia, ha sido sumamente cumplido con los reinsertados. Eso no es una cosa que se inventó ahora, pero es que allí hay una cúpula terrorista que ha gozado de total impunidad. Ya Naciones Unidas dice que hay 3.000... Disidentes en armas. En la anterior fiscalía de Colombia hablaba de mucho más. Mire lo que pasa: en la frontera colombo-venezolana todos los días se reclutan niños y adolescentes para los grupos criminales. Hay medios de comunicación diciendo que entre Colombia y Venezuela el ELN tiene eh, 15.000 personas en armas. ¿Para dónde vamos? Evitemos una segunda Siria. Lo que hay que hacer es acompañar al presidente Duque en los cambios que hay que introducirle a esos acuerdos con la FARC, además ilegítimos, porque allá hubo un plebiscito, lo perdieron y lo desconocieron. Con todo respeto, estimada canciller. Admitamos que por lo menos hay debate, eh, pero es evidente que los Estados Unidos siguen siendo, seguirán siendo, y me atrevo a decir, siempre serán los Estados Unidos. Y pues en ese sentido, Carlos eh, Gutiérrez, por favor, ¿cuál es tu opinión? Y por favor, vamos a abordar, porque nos queda sí. relativamente poco tiempo, el tema de China. A mí el tema de China me, me, me preocupa enormemente. A mí me han dicho de muchos sitios que de Panamá para abajo aquello es territorio de influencia china. De, Pana, de Panamá para arriba es diferente. ¿Es verdad esto? ¿No es verdad esto? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que... Eh, y esto lo he dicho allá en Estados Unidos, entonces no estoy hablando mal de, de mi país. Eh, voy a hablar de la política. La declaración que se hizo en un documento que se llama eh, La Estrategia de Seguridad Nacional denominó a China como un competidor estratégico. Competidor siempre será. Pero cuando uno dice estratégico, eso quiere decir que si ellos ganan, perdemos. Que no hay forma de acoplarnos. Y hay personas que piensan que una guerra con China es inevitable. Yo creo que eso es un error. Yo no creo que China sea un enemigo. Ahora que China es que son difíciles con la tecnología y con la transferencia de tecnología y sabemos todos que no es un lugar fácil. Pero es un lugar en donde se puede negociar. Eh, la negociación va a, a un paso lento, gradualmente, pero no se puede lograr un acuerdo con China humillándolos. No funciona. Ellos recuerdan muy bien su historia. Yo creo que el reto para Latinoamérica es que no se, no se le... Eh, se encuentren en una posición en donde tienen que escoger. O escoges China o escoges Estados Unidos. Si para eso vamos, si el mundo va a eso, dividirlo en dos, los que están con China y los que están en Estados Unidos, tenemos otra guerra fría y yo no creo que es inevitable. Eh, y eso es un reto diplomático que, que no es fácil y, y la presión es fuerte. La presión hoy en día de no aceptar eh, meterse en el famoso Belt and Road, eh, la, el camino de seda. Eh, claro, que es una marca que ha, se ha expandido porque ahora un proyecto en el Caribe es de eh, la carretera de seda, eh, en Cuba también y en Centroamérica. Eh, pero a veces siento que la estrategia nuestra es parar a China no lograr una estrategia nuestra. O sea, tenemos que tener una estrategia un poco más efectiva, un poco más visionaria para que se desarrolle Estados Unidos. A mí me molesta que China está llegando al 5G antes de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque alguien no ha invertido o alguien no ha hecho lo mismo, o, pero. La idea es competir, pero no declarar guerra con China, yo creo que es un gran error. Eh, el, el tema también, o sea, hoy en día el, el tema de Huawei y el tema de las empresas, eh, yo sé que hay problemas con Huawei, pero empezar a destruir empresas, esto ya es mucho más grande que el comercio, esto es. Eh, viajes de chinos a Estados Unidos ha bajado 25%, estudiantes chinos en Estados Unidos ha bajado 25%. O sea, es mucho más que una guerra comercial, es una guerra, entre, es una guerra social, política, eh, entre dos países importantes. Y la idea de que hoy en día nuestro presidente va a arreglar el tema de China de una vez por todas. China va a estar aquí en 100 años. Eso de una vez por todas no existe. Es un proceso que siempre va a existir, siempre van a existir tensiones con China, pero el reto no es irnos a la guerra, el reto es irlos resolviendo a través del diálogo. Muy interesante. Nos quedan pocos minutos, pero todos tenemos en la retina la imagen del padre y la niña hondureñas. Ahogaos en el río grande. esto es dramático y creo que pone de manifiesto el enorme reto que la migración supone en la región en américa latina. nos quedan apenas pocos minutos pero sí me gustaría muy brevemente hacer una última ronda con vuestras opiniones de ya sé que divide en poco tiempo cómo se puede afrontar este drama este reto este problema migratorio. Eh, yo creo que eh, los retos migratorios sí que hay que afrontarlos eh, desde un punto de vista eh, de política, de ordenación de los flujos migratorios desde cada uno de los países. A nosotros nos ha tocado hacerlo aquí en España y creo que lo hemos hecho razonablemente bien, y por otro lado, desde el punto de vista humanitario. Es verdad que hay momentos eh, especiales en determinados países que los flujos se aceleran, que los flujos se intensifican y hay que adoptar unas políticas que son más globales, incluso yo diría internacionales, lo hemos hecho también en la Unión Europea a raíz de la guerra de, de Siria, ¿no? con mayor o menor acierto, pero digamos, se habló a nivel global, a nivel regional, porque son retos que hay que abordar desde ese punto de vista. Y después hay que ver también un poco la demografía de futuro. Es decir, en algunos países las poblaciones se van envejeciendo y son necesarios ordenar los flujos migratorios para que se vayan incorporando determinadas personas, determinados ciudadanos a estos países que nos ayuden a sostener el sistema de pensiones y que nos ayuden a sostener la productividad en los diferentes países. Presidente. América Latina, Centroamérica, con unos crecimientos económicos tan pobres, no va a resolver ese problema, creciendo entre el 1 y el 3%. Yo creo que hay que poner estos países a crecer sostenidamente por encima del 5%, y eso implica hacer un gran esfuerzo en seguridad, promover en el largo plazo la política de inversión privada, no puede ser para y siga, que no le deja tener confianza, llevarla de la mano con políticas sociales y todo el respeto a los valores democráticos. Yo creo que países como Estados Unidos tienen que hacer más esfuerzos en la región para promover la empresa privada, más que las políticas asistencialistas de los gobiernos. Pienso que eso puede ayudar a frenar todos estos, to, todos estos procesos migratorios. Culminas tú el, el debate con este eh, tema, Carlos. El tema de inmigración es un tema económico, humanitario, claro, pero es un tema económico. Un país crece por dos razones muy sencillas, el número de trabajadores y la productividad de esos trabajadores. Si hoy en día se para la inmigración en Estados Unidos, la población no está creciendo suficiente para que la fuerza de trabajo crezca. Entonces, se necesita inmigración. Las leyes que existen no le aportan la inmigración que necesita el sector privado. Entonces, eh, hay límites. Eh, eh, si uno quiere cosechar, tiene que contratar ilegalmente, porque si no se le va la cosecha. Tardan cinco meses para una visa. La, la solución está en una reforma migratoria, pero hay que creer en la inmigración. A mí me preocupa cuando se dice... Otra vez hablando de mi país, que hay que cortar la inmigración legal por la mitad. Eso sería un desastre económico. Bueno, nos quedan exactamente ocho segundos, que es lo que se requiere para agradeceros vuestra, vuestros comentarios. A mí me ha entusiasmado, ha habido debate, eso es sano, eso es bueno, eso es bonito y para eso estamos. Pues muchas gracias. ¿no?